Bueno, el partido del cual voy a hablar es Flandria-Almagro, cuyo resultado es 1-0 a favor de Flandria. En el primer tiempo estuvo muy parejo y ambos equipos no pudieron convertir. Ya en el segundo tiempo estuvo más entretenido. Al minuto 58 llegó el gol de Federico Murillo mediante un remate de fuera del área. También en este partido, al minuto 63, se fue lesionado Catriel Sánchez, jugador de Flandria. Bueno, destacar también la actuación del arquero de Flandria, Martín Perafán, que tapó dos pelotas clave para la victoria. Ahora, pasando a la información de la tabla, Flandria, a pesar de la victoria, sigue último con 29 unidades. Almagro está número 13, si no me equivoco, con 33 unidades. Ambos equipos están peleando el descenso. Último Flandria en la zona A y casi último Almagro, anteúltimo, más o menos. Bueno, nada. Eso es todo lo que tengo para decir del partido.